tendremos história e novidade. Nick, Nick, cada história está llena de amor e verdade. Com el papá, com la mamá e la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó y hizo con cariño para ti. El misterio de la redecilla desaparecida. ¿Habrá ocurrido algo? Están tardando. Mamá, ¿puedo ir allá? No, querida. Ya estoy viendo a otros alumnos de su clase saliendo. ¡Ah! ¡Allí está! ¿Pasó algo? Salieron más tarde hoy. ¡Ah! ¡Es que nos quedamos charlando! ¿No sabes lo que ocurrió hoy? ¡Luis llevó un mini speaker a la clase hoy! ¿Mini speaker? ¿Qué es eso? ¡Ah, mami! Es aquella cajita de sonido muy bonita. ¿Sabes quién tiene una bien linda? La tía Marcia, la de ella, tiene hasta orejitas de gatito. Sí, y tiene varios formatos. El de Luis era parecido a un robot. Tenía ojos que se encendían y hacía un montón de cosas. Su tío lo trajo de Estados Unidos. ¿Era? ¿Por qué? ¿No es más? Mami, no te imaginas lo que ocurrió. Él nos lo enseñó y guardó en la mochila. Y cuando volvimos al aula, después de educación física, había desaparecido. ¿Desapareció? ¡Sí! ¡Desapareció! Lo buscamos por todos lados. Fue un escándalo. El director vino, conversó con todos, pero no sirvió de nada. El speaker había desaparecido. ¿Será que él lo guardó en la mochila? ¿Tal vez lo puso en otro lugar? Yo qué sé. Es muy extraño. Estábamos hablando precisamente de eso. Un misterio. Por eso he tardado tanto. Sí que es un misterio. ¿Quién sabe? Por allá aparece. ¿Dónde habrá ido a parar el speaker? ¡Misterio! Hablando de misterio, ¿ustedes sabían que en el libro de la abuela hay una historia sobre algo que desapareció misteriosamente? ¿Qué tal si lo leemos cuando llegue papá? ¿Recién cuando llegue papá? ¿No puede ser ahora? No, vamos a esperar. A papá también le va a gustar esta historia. ¿El misterio de la redecilla desaparecida es este, cariño? Sí, sí, este. Entonces, el misterio de la redecilla desaparecida. Elena de White había quedado viuda y vivía sola en una casa grande, cerca de un colegio. A ella no le gustaba estar sola y invitó a algunas de las estudiantes para vivir con ella. Entre ellas había una muchacha inteligente que también ayudaba dando clases en el colegio. Vamos a llamarla Betty. Betty disfrutaba mucho de la compañía de la señora White, pues era como una madre para ella. Siempre estaba dispuesta a dar buenos consejos. También sorprendía a las chicas con algún regalo de vez en cuando. El grupo vivía feliz allí, hasta que surgió un problema. Cierto día, Betty fue hasta el cuarto de la señora Elena para darle un recado, pero ella no estaba allí. Sobre la cómoda, Betty vio algo que le llamó la atención. Era una redecilla de seda para el cabello. En aquel tiempo, era eso lo que las mujeres usaban para atarse el cabello. La redecilla de seda de la señora White era muy bonita. Betty se aproximó y la tomó en sus manos. Era tan delicada, diferente a las redecillas de algodón. El primer pensamiento de Betty fue que a ella le gustaría mucho tener una redecilla como aquella. Entonces ella hizo una cosa muy fea. Tomó la redecilla y la escondió dentro del baúl que estaba en su cuarto. Pensó que la señora White no sentiría la falta de ella. Pero aquella tarde, la señora White necesitó la redecilla. La buscó en todos los lugares, pero no la encontró.
A la noche, después del culto con las muchachas, preguntó si alguna de ellas había visto la redecilla. Betty se quedó bien quieta y no contó la verdad. Y al día siguiente, Dios impresionó a la señora White a mirar dentro del baúl. Ella quedó muy triste cuando vio que la redecilla estaba allí, pero dio una chance para que Betty dijera la verdad. Aún así, Betty no confesó. Al contrario, con miedo de ser descubierta, ella tomó la redecilla y la quemó para que la señora White nunca supiese lo que había ocurrido. ¡Pobre Betty! Ella se olvidó de que Dios era amigo de la señora White. Y lo que ocurrió es que él le dio una visión a ella, mostrándole a Betty quemando la redecilla. Cuando la señora White buscó a Betty y le contó que sabía lo que había ocurrido, la chica reconoció su error. Dijo que no pensaba que a Dios le importaría una redecilla. Elena de White perdonó a Betty y le enseñó que Dios la amaba mucho. Betty se arrepintió y no solo confesó su pecado, sino que también entregó completamente su corazón a Dios. Queridos nietecitos, ¿ustedes han leído Daniel 2:28? Allí está escrito que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él se reveló a Elena de White y puede revelarse a ustedes también. A Dios sí le importan las cosas pequeñas de nuestra vida. ¡Ya sé! Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a revelar el misterio de la cajita desaparecida. Y eso es algo que no hicimos. ¿Y si lo hacemos ahora? Vamos a orar. ¡Mamá! ¡No lo vas a creer! ¡Misterio resuelto! ¡Luis ha encontrado el speaker! ¿Sabes cuándo? ¡Anoche! ¡Qué bueno! ¿Dónde estaba? Ni te cuento. Ayer, después de cenar, Enrique llamó a Luis. El speaker estaba en su mochila. Las mochilas eran iguales. Y Luis, en realidad, lo había guardado en la mochila de Enrique, pensando que era la suya. ¡Qué bueno! ¡Misterio resuelto!